Bueno. Oh, bueno. ¿Qué vende? Granadilla. Vaya, yo lo voy a comprar, pero quiero que ella me venda. Vaya. ¿Cuántos años tiene la niña? 4. 4 años. Bien ¿Cómo te llamas? chapudita. Polocha, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Casey. 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 ¿Cuánto querés, mamá? Ah, Katy, dice Nani. Hasta suspira el marica. ¿Cuánto? Un dólar. $1. Véndame. Qué rosadita está la mano. ¿Cómo llamas te, Katy o Casey? Véndame $3. Casey. Vaya, nano, Casey, no Katy, marica. Ah, Casey. Estoy traumado. Dime la Katy que obvio. Qué bonita, ¿no? Ajá, bien, bien chabudita. Pero es por el frío. ¿Cuánto va a ser? De unos 15 años, niña. Ajá. ¿Cuánto va a ser? ¿$3? $3. Vale. Quítate $3, niña. Y por los churros para usted. Y este otro también. Creí que está bien. Vaya. ¿Qué me va a comprar Granadilla? Son dulcitas, cama. Sí, son ricas. Granadillas, ¿quién más va a llevar granadillas? Regálame. Hey, Abby, si viviera vos aquí en estos lados, así fuera de chapudita, mira. Pero la versión tuya sería morada de los cachetes. Igual que la mona, te viera. ¿Cómo? Morada. La mujer morada, mira. Más cuando está desmayando. Morada, mira. Hola, Casey. Allá pone más chapudita. Gracias. Entre los otros pone más chapudita. Ajá. El vivo queda colgado en el carro. ¿Cinco qué dólares? Pues la va a llevar bastante. ¿Cuántas palabras van a acabar? Aquí le pago. Ah, pues le pido una nani porque ya van a acabar. Ahora, ahora. Me da $2 usted. Muchacha. Solo una, agarra. Jonatito. Mire, ¿y estas granadillas son de acá o las compran ustedes para vender? Sí las compramos, pero aquí las cultivan. ¿De aquí las cultivan? Ah, o sea que son de las zonas altas y frías. Sí. No por lo que me gusta aquí, porque un bien. Aquel día se acuerda que su mamá tenía. Estaban en ácido. Yo quiero $2. ¿Por dónde vive el ermitaño usted? Más abajo. Más abajo. Vaya, ve que por la... ¿Están en alguna casa que se puede encontrar? No, está. ¿En la montaña? Van a bajar. ¿En el camino que va hacia la derecha? No, van a bajar donde hay un como planito, uh-huh. Hay una subidita y hay una montaña aquí, palos aquí y allí está él. ¿Pero está cerca del calle? Sí, en la calle. Encuentra. ¿No es agresivo? No. ¿Lo podemos ir a buscar? Ahí lo van a ver en la calle. Ah, ¿sí? Ok. Yo quiero 5. ¿Ya no va a vender usted, Katie? ¿Así que le quede para la niña? Casey. 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 Casey, ¿es verdad, Casey? Casey. Casey, llama usted. ¿Y cuál es su otro nombre? Café a mi mamá. ¿Ya no se acuerda? ¿Cuánto tiene? Lo que se le salga. No, pero ahí tengo más. Ah, entonces no hay problema. Véndanos usted, Casey. Véndanos usted. Sí. $1, deme. Regáleme una. Regalada. Vamos a ver si la regala. Vamos a ver si la regala. Regálame una. Una granadilla. Ando a hambre. Vaya pollo. Vaya. Lo que te vaya pollo, cómprale. A ver, déjame. Para que me sudar y para allá. Ya van a andar loco. ¿Pero cómo se come esto, pues, cama? Yo lo chupo y lo boto. Sí, no, chúpese la semilla también. Se mastica la boca. Ajá, sí, se mastica. Cama, el fresco. Sí, el fresco. Regáleme una, que si yo tengo hambre y no tengo comida. La mía, trágame la semilla. Regáleme una. Solo una. Trágame la semilla. ¿Qué? Guarute, no Katy. Hay que le compre algo a la colacha ahí. Sí. Porque me arruinó la granadilla. Y compré un suéter y dos zapatitos ahí. ¿Sí? Maliciosa, mira cómo no me agarran el pelo. Vamos a dar a mí también, porfa. Vamos, lo deja tu mamá aquí sola. Y lo vamos para la casa, mira. Decile, hijo. ¿Me da $1 a mí?
Le daba pena. Le daba pena pedir la mano. Ah, poco. Sí. Ay, que como es mujer, le tiene miedo a la mujer. Venga, cállate, me acabo, estamos acabando. No me quiso dar. Tiene miedo a las mujeres. Pedile vos. Como son mujeres, tal vez. No, no, hay otra bruta. No, 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 ¿qué dijo? Un abrazo, pues. Un abrazo a Angelina. Que lo tengo una pollo, ya esté con una niña así. Ah, sí. Así va a ser bonito, igual que mí. Igual que la Gladys. Cuando hayas tocado de Marquito, vas a tener un. Nah, cabal, tal vez ahí le hacen el favor. Vas a ir a lograr. Muchas gracias. ¿Dónde hay aquí plantaciones que vendan como rábanos que estén sacando? Ah, ok. ¿Tiene ahí las plantaciones? Ajá, ajá. Ah, ok. Para ir a cortar nosotros. Están a dieta ustedes. Bueno, muchas gracias. Salud. Bye. Salud. Esta ya se cuenta chistes bien bonitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La dieta. Ah. No, yo sí, yo sí. Oficialmente estoy a dieta ya. Yo voy atrás por si alguien para las patas, que aquí ya varios, pues vamos deslizándonos. Dele pues, dele pues. Dele, dele. Dele, dele. Porque no ha sido un buen día. No voy a ser que primero voy a hacer usted como no me voy a reír. Pasen, pasen. Fíjate que los que vienen con zapatas se vienen cayendo y uno que viene chaclado no se ha repalado, ¿verdad? Y nos venías haciendo pulling. Ay, calmate, Nayeli segunda. A ver, ¿qué onda? Media rara, bicho. Before we go. A ver quién cae primero. Sergi, bótate basura. Orgánico, papi. ¿Qué pasó? Esto no afecta a la naturaleza. ¿Cuál? La cáscara de pero no. Acabamos de comer. Qué calor me dio ya a mí. Ya fue el quilla. ¿Y este es jardín o la venden? Ah, esas son. Pero esas de allá no crecen, creo yo. No. Se marchitan. ¿Qué tal de frío? Pero sí está bonito. Ahí lo ponen en el cuarto, como. Le ponen el aire acondicionado. Ah, con el aire acondicionado. O en la cabina del carro podemos andar. Y lo deja todos los días. Ajá. Le ponen aire acondicionado. Lo mantienen en el aire, adentro del aire acondicionado. Miren, nada, tía, ya ni que cada vez lo llevo allá abajo y le achurraron todo. Vaya que hay plantas porque quieren llevar a la casa de recuerdo. Miren las flores. Que si quieres llegar es como a eso de la plantación donde uno puede ir a comprar así, ¿verdad? Uh-huh. Nos damos la misión de ir a buscar el ermitaño. Ahí vea. Pero es que el maricachuga se fue con mi mochila. Carro, carro. La bendición. ¿Cómo? Ah, se quilla en la marica. ¿Cómo han protegido la casa porque no se lave? Ajá. Es que aquí así toca construir en barranco. Ya no rayos, no se me la onda. Nadie dice, les voy a llevar. ¿Ya está pagado? Sí. Y aquello quizás esperando que le llame pollo para que nos vengan a traer. Ay, ya me lo carro, que mañana aguanto. Marita. Ah, sí, ya. Nada más que equivocó de nombre, hermano, tenía que ver. Ya, camarón, por primera vez nos estamos ahorrando dinero, camarón. ¿Cuánto le están cobrando los carros, camarón? $40 nos estamos ahorrando. Vaya, $40, pues camarón, ese dinero lo puede ocupar en algún fresquito, nos puede invitar allá. ¿Va que sí? ¿Me invita a algún fresquito? Por alguna matada que nos vamos a dar. Mírala, chollar, se va a ir ahí. Tiene carro. Háganse la orilla, que esto no puede parar, háganse la orilla. ¡La orilla, que no paran!
¡Quítate, mexicana, babosa! Que ahí sí para, ¿o? Ah, bueno, sí, va. Con ese gran estorbo en medio, ¿cómo no? Imagínense qué pecado hubiera sido. Habrá agua aquí, mucha no. Dólares, sí, por, debe por, una, pedacito, por un pedacito de semejante revuevo. De rehuevonazo de esta gente, sí, usted. Ese sería demasiado. Y haría colmo. Sí. Y más si alguna haber pagado 40 dólares por aquí bajar. Ajá. Sí. Mejor mucho todavía. Mejor. Sí. Y más si la ves y se cae aquí. Yo quien quiero que se caiga la chapupa. Y deslizando los zapatos. Porque se burló de usted, sí, se re que te burló de mí. Ajá, eso estaría. No, pero es que tiene que ser así, ve. Así, ve. Por bajo, para que vaya deslizadito. ¿Quién se tira la misión de botar a la vez? Pues. Porque aquí para el frente no, no tan fácil. Pero que yo sí me reía como había caído hasta con los dos leñitos, daliera mejor ahí. Pero no lo boté. Y me caí por eso, por no botarlo. Sí, sí está cerca. Si está pero cerca, no. Si mire, si casi que se llega al mismo tiempo caminando, si no detrás de aquí ya veníamos, pues. Esperando aquí ya veníamos. Con un palito ahí, ve si levante dos leños y ahora le burla camarón. Vaya, entonces dijo que en el plancito, dijo, unos árboles y aquí vivía en la ermitaña. Ya vamos a preguntar otra vez. ¿Cómo llaman animal? Ermitaño, guarute. ¿Ermitaño? Ermitaño. ¿De qué son, de mora? ¿Qué son estos, Chelito? ¿Estos? Son frescos de mora. ¿Frescos de mora? ¿Y cuánto valen? Ah, ¿para usted son? Ah, ¿no los vende? ¿Por qué, pues, este? Es que ahora tenemos gracias, fíjate. ¿Y está rico el fresco de mora? No, casi no le echamos azúcar. Ah, por eso, yo estoy a dieta, no necesito azúcar. Cama fresca le. Ah, no, hombre. Lo valgo. ¿No me vende uno? Regalado, pues vaya, no me lo quiere vender. Prestado. Aquí había tienda, mire, necesitábamos algo. Aquí podíamos venir a comprar. Ermitaño. Ah, pregunte, Fernando. Colocho. ¿Cuál es ese? Ah, es que él pensó que era el espinaca. Ese pensó que se le iba a comprar. ¿El fresco? ¿El fresco? Ajá, el fresco. No se vende. No se vende. ¿Y regala? ¿Qué? ¿Y si me lo regala? No, ¿por qué usted? Se ve rico. No. Es que fíjate que mira bien rico. Mira, si me das ¿y para quién es? Un beso. No. Vaya, mira. Ay, ve. ¿Y tuyo es? No. ¿De quién es? Vaya. Ey, véndeme un nombre. Regálamelo, pues. No, no. Porque eso está en mala onda. Tengo ahí. Sed. Sí. Hemos tomado agua de hace rato. Nos vamos muriendo de la sed. Fíjate. Tomamos agua. Si no nos tomamos, si no nos tomamos ese fresco, creo que nos vamos a morir. No, de verdad, venimos, mira, como no hemos tomado nada. Que regalámelo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Wilmer, regalámelo, Wilmer. No seas malito. Wilmer, no Wilmer. 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 Mira, ve, como vos, Chelito, te voy a regalar el beso de una chelita de esta bicha, mira. No, pues. Ni aún así. ¿Esta morenaza no la quieren? No. Tampoco. Fue la. Es que quita este, como no, papi chuga, hermano. Fue no, la. No, ya llega a ser. Ni modo. No. Ah, okay. Ya le dejó moco, ya llega. Amor, huele. Huele bien. ¿Y por qué la es que mira rico? Rico. A esa la pregunta. Para que es caliente. Estaba muy frío quizás. Vaya a probarse. Hoy sí, se puede probar. Sí. Sí. Venga, ¿uno entero? No, sí. ¿Uno sí entero? Solo uno, hombre. Un vasito. ¿Un vasito en el sol? Un vasito. ¿Por qué lo tenés en el sol? ¿Por qué está en el sol? Ah, o sea que estaban descansándolos. Estaban cansados los vasos, va. ¡Las has metido, bicho! Mira, ¿dónde vive el ermitaño? ¿Dónde vive el ermitaño? No sabes dónde vive. Está perdiendo la costumbre.
Morocho, ¿dónde vive el ermitaño? El ermitaño. No lo conoce. El ermitaño. El árbitro. El árbitro del año. Ni modo. Voy a quedar con la gana. Vámonos. No, pero es que yo quería un vasito entero. No, hay que ver con la cana, me encanta. Gracias, muchacho Colocho. Gracias. Cama no quería media, ¿viste? Sí, yo quería enterito el vaso. Ajá. Mira, hasta aquí llegué una vez con mi carro. Mire, usted me calentó y aquí lo dejé parqueado, ¿no? Ajá, y aquí dice parqueo, mire, porque como quien dice que aquí llegan todos los carros que quieren entrar, todos los que quieren. Mira, ve, y no es tuyo un vasito de esos de fresco que está ahí. Ahí, no es tuyo. ¿Y dónde trabajas vos? Ah, yo ahí hasta abajo. Ah, ahí abajo. Mira, y no sabes dónde vive el ermitaño. ¿Quién? El ermitaño. Yo no sé qué es eso. No sabes qué es eso. Un señor que barbudo que anda aquí en las montañas. Ah, ya sé. Yo me llamo eso. Más abajo. Sí. ¿No nos querés llevar donde él? No, ya, ya no. ¿Por qué, Pobo? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Vamos a echar la camioneta. Ah, galletas, mire, galletas. Ella bien despierta, bien, bien. Ah. ¿Cuántos años tenés, vos? 11. 11 años. No, yo la calculo. Vaya, los churros, galletas. Bueno, los churros no, porque es malo, galletas. Que ya no tengan, que ya no quieran comerse. Ah, en el carro van, es cierto. Es cierto, sin el carro van. Ahí vienen los otros. Ahí vienen los otros. Chico malo, no me quisiste dar juguito. Chico malo, Pao Pao. Va resentido. Mira, si me muero de sed va a ser tu culpa, vas a ver. ¿Cómo no? Porque no me quisiste dar juguito. No, él no me quiso dar. No. Un vaso quería él. Va a traerle uno porque lo pruebe. Vaya, solo uno dice un vaso. Por eso, pero no quiso dármelo. Chico malo, Pau Pau. Hay un vaso desechable, lo puede echar. Ah, un vaso desechable, sí. Cada vez que vengo me llevo un perrito y me voy a dar ahora. Ah, cabal.